Hola, mi nombre es Sonia Vaccaro, soy psicóloga, clínica y perito forense. Les quiero recomendar una película que trata de la ciudad que más me gusta en el mundo, que es Venecia. La película se llama Muerte en Venecia, está basada en el libro de Thomas Mann y fue realizada de modo magistral por un director de cine que a mí me parece extraordinario cómo maneja la luz, la simbología, que se llamaba Luchino Visconti. Venecia y Visconti ya de por sí son una obra de arte, pero como si esto fuera poco, Visconti le pone la música de Gustav Mahler y la interpreta el personaje principal, Dick Bogart. Todo en esta película es belleza, aún la decadencia, porque trata de un músico que, aquejado de una profunda depresión, se traslada a su ciudad preferida en verano, que es Venecia, va al Lido de Venecia, donde están las playas maravillosas que tiene la zona, y se aloja en el Hotel de Van, que tenía playa privada en esa época. El Hotel de Van, lamentablemente, hoy en día está cerrado y se puede ver la decadencia de la cual también fue aquejado. Pero en esa época, principios del siglo pasado, estábamos en una Venecia que, si bien conservaba todo su esplendor y toda su distinción y todo el arte que la caracteriza, una Venecia y un Lido de Venecia donde iba la aristocracia de todas partes de Europa, estaba en los finales, o el comienzo, mejor dicho, de la caída del Imperio Austrohúngaro y en las puertas de la Primera Guerra Mundial. El personaje que está también en la decadencia de su vida, o así se siente, se traslada a Venecia y en todo este ambiente de distinción que también él supo conocer, conoce a una familia que tiene dos hijos, uno de ellos preadolescente, de una belleza infinita. De hecho, Visconti, para hacer el casting de este niño, hizo un documental aparte, porque lo buscó por todas partes del mundo. Realmente encontró un personaje que transmite lo que él quería, que era precisamente oponer la belleza y el futuro y el arte y la distinción de lo que iba perdiendo el personaje a la promesa futura de este niño. La película nos muestra una Venecia mágica, como lo que es, porque es una ciudad mágica, que aún hoy, y a pesar de todos los avatares y toda la decadencia de su esplendor, porque es una ciudad que tuvo un esplendor extraordinario, sigue conservando la magia de siempre. Y todavía hoy se pueden encontrar rincones que de verdad son mágicos, ya sea en el Lido de Venecia, que yo invito a conocer porque es otro mundo, no es la Venecia a lo mejor turística que nos muestran siempre de la Piazza San Marco y demás, que también es bellísima, pero el Lido de Venecia es la distinción en el grado extremo, aunque hoy en día ya no es lo que era. Así que os invito a conocer Venecia, entrar por la puerta de esta película que es una obra de arte, y si no, también por el libro de Thomas Mann, que sinceramente es
maravilloso toda su lectura. Gracias.